Buenas noches, es un placer saludarlos y darles la bienvenida a todo el acontecer informativo de la región cafetera en CNC Noticias. A continuación, los invitamos a conocer los titulares de las noticias más destacadas para este martes 4 de diciembre. En tragedia terminó excursión de estudiantes risaraldenses rumbo a la costa. Cerrada continúa la troncal de Occidente que comunica a Risaralda con el departamento del Chocó. 19 internas del Centro Penitenciario La Badea obtinieron el título bachiller. Informe especial, nuestra misión central de CNC Noticias. Además, espere detalles del último cadáver encontrado en la vereda Travesías de Calarcá. Y por último, cómo se prepara Quimbaya para la Navidad. El programa Manizales Más y Gobernación de Caldas sigue capacitando empresarios en Río Sucio, La Dorada y el área metropolitana de la capital caldense. Este jueves se conocerá el informe que entrega Pereira Cómo Vamos sobre percepción ciudadana en varios temas. Intendente Yolanda Porras de la Policía Metropolitana de Pereira destaca con su proyecto de huerta ecológica. Conozca lo último en tendencias para decorar su casa en Navidad. Este 5 de diciembre, el Festival del Condón se toma a Dos Quebradas. Liberales en Pereira buscan consenso para escoger entre ellos candidato a la alcaldía de la capital risaraldense. Espera nuestra emisión de hoy detalles de la carrera atlética que se va a tomar a Pereira este fin de semana. También cómo avanza el Campeonato Nacional Infantil de Voleibol en la capital risaraldense. Lo que se pensaba que sería una excursión inolvidable para estudiantes de la institución educativa Pablo Emilio Cardona terminó en tragedia. El vehículo en el que se transportaban chocó contra un árbol, cobrando la vida del conductor. El sueño de un grupo de estudiantes risaraldenses de conocer el mar terminó en tragedia cuando el vehículo de transporte de pasajeros que trasladaba a los alumnos de grado 11 de la institución educativa Pablo Emilio Cardona se saliera de la vía chocando contra un árbol. El viaje de fin de curso tenía como destino la costa atlántica colombiana. Las autoridades investigan las causas del accidente, donde no se descarta que el conductor pudiera haber tenido un microsueño, causándole la muerte en el lugar de los hechos y dejando heridos a varios de los pasajeros. El accidente se registró en la vía CRT, Córdoba. En reportes preliminares de las autoridades aparecen como lesionados los jóvenes Erika Valencia Gallego, quien presenta traumatismo cráneoencefálico moderado y se encuentra en reanimación. También está Lady Joana Tapasco Torres, estudiante del colegio Compartir las Brisas. Juan Daniel Muñoz, de 17 años de edad, residente de Pereira, Barrio El Triunfo, quien presenta herida abierta a la altura de la frente. Daniela Alexandra Gómez, de 17 años de edad, quien presenta golpes y contusiones. Leonardo Guamanga Díaz, quien es profesional de asesor de viajes, de 26 años de edad, quien presentó herida abierta en cuero cabelludo. Yulixa Valencia, de 17 años de edad, con lesiones en el rostro. La vía que comunica al departamento de Risaralda con el departamento del Chocó continúa cerrada debido a los fuertes aguaceros que provocaron más de 15 deslizamientos de tierra. La Defensa Civil del departamento trabaja para habilitar la vía. La vía que comunica el departamento de Risaralda con el Chocó aún continúa cerrada debido a los 16 deslizamientos de tierras que se han registrado en las últimas horas. Las zonas más afectadas son el Guarato. Asimismo, se reporta una alerta roja por deslizamientos en el municipio de Pueblo Rico. El ideal en este momento está dando el boletín 337, donde da unas alertas para el departamento de Risaralda, una alerta naranja por posibles crecientes súbitas del río Tun, río Mapa y el río Cauca, sin descartarse el resto afluente, ya que continúa estas lluvias en el departamento. Asimismo, está dando una alerta roja por posibles deslizamientos del municipio de Pueblo Rico. Ya conocemos que hay varios deslizamientos entre Pueblo Rico, Santa Cecilia, Guarato, lo cual está obstaculizando la transitabilidad por este eje vial. Asimismo, una alerta naranja por posibles deslizamientos de tierra para el municipio de Apía, Belén de Umbría, Mistrató, Pereira, Santa Rosa de Cabal y Santuario. Y una alerta amarilla por deslizamientos de tierra para Guática y La Celia. La Defensa Civil Colombiana continúa en estos sectores haciendo el monitoreo y dando la recomendación a la comunidad en prevención. Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil de Risaralda, afirmó que son varios los trabajos que se vienen adelantando.
Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil de Risaralda, afirmó que son varios los trabajos que se vienen adelantando para remover las piedras, tierras y árboles. Además, se refirió a la alerta naranja que se mantiene en el río Cauca. Bueno, allá está delicado. De acuerdo a los reportes que tenemos, al momento se presentan aproximadamente 16 deslizamientos entre lo que es Santa Cecilia y Guarato. Esta situación, pues, según los encargados de la vía, se va a extender porque, pues, por la magnitud de los deslizamientos y por la cantidad, se va a demorar un poco en habilitar este sector. Las recomendaciones que da la Defensa Civil Colombiana a la comunidad es, hombre, estar atento a sus laderas, estar atento en los ejes viales, los que vienen los afluentes, estar atento a los cambios que puede presentar el afluente. Igualmente, si se desplazan por los ejes viales, hacerlo en horas del día, ya que en la noche probablemente van a presentar lluvias, lo cual puede generar deslizamientos de tierra. 19 internas del Centro Penitenciario de Mujeres La Badea hoy obtuvieron su título bachiller. Entre lágrimas y acompañadas por sus familiares, agradecieron a la institución por este logro muy significativo para sus vidas. Informe especial en CNC Noticias. Hola, bienvenidos a un nuevo informe especial para CNC Noticias. En este momento me encuentro en el Centro de Reclusión Femenino La Badea, donde más de 19 reclusas están obteniendo su título bachiller. Me encuentro con Jennifer Campeón, ella es coordinadora de educación aquí en el Centro Penitenciario. Cuéntanos, ¿cuántas reclusas son y cómo fue el proceso para todas ellas? Bueno, muy buenas tardes. En estos momentos estamos graduando 19 personas privadas de la libertad, las cuales contribuyen de una u otra manera a demostrarnos que no hay límites, que el hecho de que estar en un centro carcelario, que estar privadas de la libertad, no es un límite para poder superarse como personas y para poder en un futuro ser alguien mejor. En estos momentos las 19 internas que se están graduando han contribuido a fortalecer como tal el nivel educativo de la reclusión de mujeres de Pereira con apoyo de la institución educativa Santa Sofía, que es de una u otra manera que nos apoya con el personal de docentes para contribuir a la educación de esas internas. Se están graduando a la de jornada nocturna. Turno. Digamos, ¿cómo fue el proceso o el trabajo con todas esas estudiantes? Bueno, el proceso es muy significativo porque son internas que de una u otra manera descuentan estudiando y a manera como de gratificación se les hace la certificación de graduandos bachilleres a final de año. Ellas hacen dos grados en uno y de una u otra manera contribuyen de esta forma para que se puedan graduar por la institución educativa Santa Sofía. Digamos que ahorita todos fuimos testigos de lágrimas porque ellos obtuvieron un logro y muy importante en su vida y también la familia que también derramaron un poquito de lágrimas por este alcance que tuvieron a nivel personal y por qué no profesional. ¿Qué es la enseñanza o el mensaje que ustedes le dejan a todas esas personas? La enseñanza que yo les dejo como coordinadora es que no hay que rendirse, que a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, siempre hay que luchar por lo que se quiere, de que no hay meta que no se pueda alcanzar y no hay como tal una forma de decir no se puede, siempre se puede y los éxitos de una u otra manera se recogen así, de esta manera, con la familia, con el apoyo de todas las personas que de una manera contribuyen para que esto salga adelante cada año. Muchas gracias, Jennifer. Aquí termina nuestro informe especial. Rafael Tobón, CNC Noticias. Es hora de dar paso a Valentina Rodríguez, quien tiene los pormenores de los acontecimientos más destacados a nivel regional, nacional e internacional. Estefanía, buenas noches. Hoy generamos nuestra emisión central del bloque regional desde el Centro Penitenciario de Mujeres en La Badea, donde 19 mujeres de este centro penitenciario se graduaron hoy de bachiller. Y me encuentro con Durlevi Medina, ella es coordinadora de atención y tratamiento. Durlevi, cuéntanos cómo le cambia la vida a las mujeres este logro. Muy buenas noches, les habla Duerlis Medina, soy la coordinadora del área de atención y tratamiento penitenciario de la reclusión de mujeres. Es un gran logro puesto que esto les sirva ya para su proceso de resocialización y pues agradeciendo también al Colegio Santa Sofía con el cual se cuenta el convenio y que hoy día podemos graduarlas a ella como bachiller. Realmente es un logro para ellas y para la familia presentarle a la sociedad 19 personas privadas de la libertad hoy como bachiller. Bueno, ¿qué otros tipos de actividades y celebraciones se realizan durante el año acá en el centro penitenciario?
Durante el año tenemos ciertas actividades como son las celebraciones de la Virgen de las Mercedes, tenemos la celebración navideña. Los invito a toda la ciudadanía, aprovecho este espacio para invitarlos a las fechas, a las fiestas navideñas que empiezan a partir del 12 de diciembre hasta el 24, en el cual se les extiende para que se vinculen a realizar con ella la novena navideña. Bueno, háblanos un poco de esta novena navideña, porque estamos en una época del año que para todos es muy importante. Entonces cuéntanos un poco de cómo se celebra la Navidad aquí en el centro de reclusión. Pues ellas son muy creativas. Acá si pueden ver, los diferentes pabellones están decorados, todos tienen decoraciones navideñas, ellas mismas lo organizaron, también se trabajó con material reciclable. Se hace la novena, las entidades que quieran venir y vincularse, solo es que pues se comuniquen al centro de reclusión y allí se les da los espacios para que ellos vengan, claro, con todas las medidas de seguridad para que celebren con ella la novena. También vienen artistas invitados y pues toda la red social que quiera vincularse a estas festividades. Bueno, pues Durleve, muchísimas gracias por regalarnos este espacio y por contarnos todo lo que hacen estas mujeres acá en el centro de reclusión. Muchísimas gracias y continúen ustedes con mucha más información en el bloque regional. Parte del techo de la Escuela Normal María Escolástica de Salamina Caldas colapsó en la tarde de este lunes 3 de diciembre. Según la rectora de la institución, Ana Livia Herrera, el paso del tiempo, el comején y las fuertes lluvias ocasionaron el desplome. Señaló que la infraestructura de la escuela, que además es patrimonio de la nación, está muy deteriorada y requiere una inversión para repararla. Jesús Antonio Valencia, jefe de planeación de la Secretaría de Educación de Caldas, indicó que se está adelantando la construcción de un nuevo colegio para evitar casos como este. Las víctimas del conflicto armado en Caldas narran sus historias mediante correlatos, presentaciones estéticas, audiovisuales y sonoras en la galería Memoria Histórica, Presencia Sin Rostros. Por medio de esta iniciativa se brinda acompañamiento psicosocial, político y administrativo por parte de la Gobernación de Caldas. Esta galería llegará a las 6 subregiones del departamento. Además, durante el primer semestre del 2019, la exposición llegará a Francia e Israel. A pesar de los inconvenientes y posterior suspensión de las labores de rescate de los cuerpos en la vereda Travesías de Calarcá, fue hallado el quinto cuerpo de un menor de edad. Por instrucciones de geólogos, la búsqueda se había suspendido parcialmente en varios espacios de tiempo. El cuerpo de la víctima fue identificado como Andrés Felipe Lazo Buriticá, de 16 años de edad. Ahora la búsqueda se centra en el menor Jean-Pierre Isaza, de 11 años, quien sigue desaparecido en la zona. Las labores de rescate continúan bajo permanente vigilancia, pues la inestabilidad del terreno podría ocasionar un nuevo deslizamiento. El municipio de Quimbaya, Quindío, se prepara para el tradicional Festival de las Velas y Faroles. Este 7 y 8 de diciembre serán más de 200 cuadras las que se iluminarán con cerca de 25.000 faroles de diferentes diseños referentes a la Inmaculada Concepción, diversidad natural, cultura cafetera, entre otros. En noticias nacionales, el secretario general de la Interpol anunció que Colombia será sede de la Cumbre Mundial de Anticorrupción 2019. Colombia fue elegida como la sede de la Cumbre Mundial Anticorrupción 2019, que realiza cada dos años el organismo multilateral. Así lo anunció Jürgen Stock, secretario general de la Interpol. Según Stock, la elección de Colombia como sede se dio como reconocimiento al trabajo realizado por las autoridades colombianas, aparentemente en la lucha contra la corrupción. El tema central de la cumbre será la persecución a los capitales de los funcionarios que tienen orden de captura por corrupción. En redes sociales, la noticia se prestó para reacciones burlonas, pues los ciudadanos señalan que es irónico que Colombia, un país con tantos casos de corrupción, sea sede de esta cumbre. En el panorama internacional, la conmovedora imagen del perro del expresidente George Bush, quien falleció el pasado viernes.
Sully, el perro labrador que estuvo acompañando al expresidente George Bush en su último año, fue fotografiado acostado al lado del ataúd de su amo. La conmovedora imagen se volvió viral en redes sociales. Bush, quien fue presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993, murió el viernes pasado a la edad de 94 años. Sully también acompañó el ataúd en un vuelo de Texas hasta Washington, donde el cuerpo del exmandatario reposará en cámara ardiente. Hasta aquí el bloque regional desde el Centro Penitenciario de Mujeres en La Badea. El programa Manizales Más, junto a la Gobernación de Caldas, capacitan empresarios del departamento. Este programa beneficia a emprendedores del área metropolitana de Manizales, Río Sucio y La Dorada, donde se busca fortalecer y potenciar sus proyectos productivos. El programa Manizales Más, impulsado por la Cámara de Comercio de la capital caldense y la Gobernación, terminaron la capacitación en el 2018 de empresarios y emprendedores en los trabajos descentralizados que se realizaron en La Dorada y Río Sucio. Bueno, estamos finalizando con la primera cohorte de poder traer el programa Crecer Más a los municipios de Caldas. Ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia que nos reafirma, digamos, que la metodología que usa Manizales Más es una metodología que efectivamente funciona y que efectivamente hace que las empresas crezcan, que cambien un poco su filosofía de trabajo, que modifiquen o cambien algunas de las cosas que tradicionalmente se hacen, pero que no necesariamente están bien hechas. Y hoy, digamos, con las presentaciones que tuvimos aquí de cada una de las empresas, con los resultados que nos mostraron, pues estamos convencidos que este es el camino para no solamente generar más empleo, sino lograr consolidar una base empresarial muy fuerte en estos municipios del departamento y poder ir consolidando además el ecosistema que nos permita crecer en empresarios y que las empresas sean sostenibles y sean perdurables en el tiempo. Para los beneficiados con este programa en el área metropolitana de Manizales, Río Sucio y La Dorada, esta intervención es de vital importancia en la búsqueda de fortalecer y potenciar sus proyectos productivos. Entonces, de verdad que podemos decir que hablar de temas como cómo contratar empleados, en la parte de finanzas, sobre todo lo que más nos llamó la atención fue el tema de ventas, cómo poder vender más. Entonces, de verdad que en eso podemos decir que nos ha ayudado demasiado este programa de Crecer Más. Pues ha sido muy instructivo en cuanto por conocimiento y pues que de cierta manera lo impulsan a uno a que cumplir lo que nos estamos proponiendo en el momento que estamos haciendo el curso, de que esas son metas que no sean inalcanzables y que sean también a corto plazo. La importancia, el hecho de que se molestaran en venir hasta acá, hasta La Dorada, desplazar la gente para enseñarnos, venir hasta acá, enseñarnos, hacer todo ese desplazamiento, inculcarnos nuevos conocimientos, nuevas visiones, nuevas perspectivas. Eso fue muy genial porque a lo que yo había hecho, mejoré mucho mi empresa en este momento. ¿Cómo mejoraste tu empresa? Vamos a explicarnos cómo fue ese crecimiento. Yo venía como en un declive y con ella como que volví y dije, venga, a ver, sí se puede, Sandra. Entonces volví como que a buscar más clientes, a mejorar mis clientes que tengo, a mejorar mi equipo de trabajo, porque me tocó conseguir un nuevo equipo de trabajo que fuera acorde al perfil de la empresa, y mejorar, y hice un nuevo negocio. En base a ese volví y hice un nuevo negocio que me sirve para ayudar al mío a crecer más. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos con más información. En 2017 implementamos el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Ponca del río Tun y culminamos la formulación del río Risaralda, siendo los primeros del país. En 2018 estamos desarrollando el del río Campo Alegre y del río La Vieja. Carder, biodiversa, sostenible y en paz. Música.
En estas vacaciones, si sales de paseo y te encuentras algún perro o gato amigable, no lo toques, no lo agredas, tú no sabes cómo reaccionará. Protege a tu mascota, mantén a la mano el carnet de vacunación. Ellos son un miembro más de la familia. Recuerda que tienen instintos y comportamiento animal. Bríndales amor para una mejor convivencia. Son nuestros animales de compañía. Así estamos protegiendo a la familia. Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la S Hospital Santa Mónica, comprometidos con hábitos y estilos de vida saludables. A la vida. No permitas que las adversidades te aíslen. Recuerda que es muy importante vivir un solo día a la vez y evitar ser rígido consigo mismo. Si necesitas que alguien te escuche, acompañe y oriente, consulta a través del servicio de salud. Tienes derecho a una buena salud mental. Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la S Hospital Santa Mónica, comprometidos con hábitos y estilos de vida saludables. Peluquería para hombres y mujeres, donde encuentras blower, barbería, manicure y pedicure y mucho más. Visítalos en el Centro Comercial Nova Centro, ubicado en la calle 19, número 548, local 136. Y sea atendido por hombres profesionales. Carlos Good, innovación de tu belleza. La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Buscando regular el uso de asbesto en obras públicas, la Asamblea Departamental de Risaralda, con la iniciativa del diputado Durges Espinosa, aprobó dicha ordenanza en defensa de la salud de los risaraldenses. Cuando un ingeniero, cuando un arquitecto, cuando una empresa licita con la Gobernación de Risaralda y se gana esa licitación y tiene que construir un colegio, tiene que hacer una cubierta, se le hace una recomendación para que no utilice en todo el proceso de construcción asbesto, dada la relación que tiene con el cáncer. Hay cerca de 77 países que tienen prohibido el asbesto. Se calculan al año muertes de 100.000 personas en el mundo por cáncer de pulmón relacionado con el asbesto. Mandar un mensaje de construcciones sanas, de que el asbesto, si bien no hay una prueba científica que genere cáncer, hay muchas pruebas de donde hay una correlación, y queremos que a futuro las obras de la Gobernación sean obras que generen salud y vida para todos los risaraldenses. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Yo me siento muy agradecida con el doctor Gallo y con la Aguas y Aguas por ese motivo, porque es que anteriormente llegaba muy cara. Y como yo tengo un hijo discapacitado, a veces se veían a gatas para comprarle la droga. Pues para mí es una felicidad muy grande, porque tanto como mi persona como mi familia nos podemos ir beneficiando de eso. ¿Por qué? Porque esa plática nos puede utilizar en otros implementos para el hogar. Aguas y Aguas, nuestra empresa. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente.
Amamantar a tu hijo es el mejor acto de amor. Recuerda que a través de la leche materna fortaleces el sistema de defensa de tu bebé. Llévalo a los controles de crecimiento y desarrollo y recuerda que a las vacunas hay que ir 8 veces durante los primeros 5 años de vida. Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la S Hospital Santa Mónica, comprometidos con hábitos y estilos de vida saludables. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. Legón Telecomunicaciones te trae Win Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían, ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Este jueves 6 de diciembre se conocerán los resultados de la octava versión de la encuesta de percepción ciudadana realizada por Pereira Cómo Vamos, la cual permitirá conocer la opinión de los ciudadanos frente a su calidad de vida a partir de diversos aspectos. Este próximo 6 de diciembre, Pereira Cómo Vamos revelará los resultados de la encuesta de percepción ciudadana, donde se tuvieron en cuenta diversos atributos con la cultura, la educación, el empleo, la salud, entre otros aspectos, que permitirán conocer la opinión y el sentir de los pereiranos frente a su calidad de vida. Pereira Cómo Vamos tiene una invitación muy especial para todos los pereiranos. El próximo jueves 6 de diciembre vamos a presentar los resultados de la octava versión de la encuesta de percepción ciudadana. Ustedes saben que Pereira Cómo Vamos tiene dos grandes informes, el informe de calidad de vida y la encuesta de percepción ciudadana. Con la encuesta lo que hacemos es medir la percepción de la gente frente a su calidad de vida, frente a educación, salud, espacio público, seguridad, medio ambiente, movilidad, todos los temas que tienen incidencia en la calidad de vida. En esta ocasión tenemos diferentes preguntas nuevas que le hicimos a los pereiranos y algo muy inédito, algo que es completamente nuevo en estos 7 años que ha funcionado el programa, es que incluimos por primera vez a la zona rural dentro de nuestros estudios. ¿Por qué es importante? Porque la zona rural compone el 95% del territorio de Pereira y el 84% de la población de nuestra ciudad. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta la población que allí habita. Entonces, todo el estudio que se había hecho en estos 7 años para la zona urbana se aplica en esta ocasión por primera vez a la zona rural. Incluimos igualmente un módulo especial electoral, teniendo en cuenta que el próximo año son elecciones 2019, donde elegiremos alcalde, consejo, asamblea y gobernador, vamos a incluir un módulo electoral para medir cuál es la cultura electoral y política de los pereiranos. Incluimos un módulo especial de bilingüismo, incluimos un módulo especial de movilidad, en muchos temas incluimos nuevas preguntas con el objetivo de ampliar mucho más este espectro de la percepción de los pereiranos. Durante el mes de octubre se inició el proceso de aplicación de encuestas a 1.200 hogares pereiranos, de los cuales 1.000 corresponden a hogares de las 19 comunas de la zona urbana y 200 corresponden a hogares pertenecientes a 12 corregimientos de la zona rural, en la que los resultados obtenidos en cuanto al dominio de un segundo idioma no fue muy positivo. Bueno, nosotros partimos de una premisa y es que el bilingüismo es fundamental para la competitividad y el desarrollo de la ciudad y como tal de todo el país. Pereira Cómo Vamos bien este año adelantando un proceso para ver cómo avanza Pereira en términos de bilingüismo. En nuestra encuesta tenemos un resultado muy particular. El 65% de los pereiranos asegura que no habla inglés, 65%, y el 15% dice que tiene un nivel básico bajo. O sea, es aproximadamente el 80-90% de los pereiranos asegura que no habla inglés o tiene un nivel muy bajo.
¿Eso qué significa? Que por supuesto estamos negándole oportunidades de progreso a nuestra ciudad futuro, teniendo en cuenta que por supuesto el bilingüismo es una oportunidad para avanzar como ciudad, para avanzar en términos económicos, en términos sociales y por supuesto en términos de competitividad. En los últimos estudios realizados por la Red de Ciudades Como Vamos, enfocados al índice de progreso social, ubica la ciudad de Pereira en el séptimo lugar. La semana pasada presentamos los resultados del Índice de Progreso Social, que es un trabajo que adelanta la Red de Ciudades Como Vamos, a la que pertenece Pereira Como Vamos. Este índice, que se ha hecho constantemente desde el año 2014, Pereira ocupa el séptimo lugar. Junto a Barranquilla son las ciudades que más avanzan en este índice, sin embargo, seguimos ocupando pues, un lugar medio. La única ciudad que tiene un nivel medio alto entre todas las ciudades de Colombia en términos de progreso social es la ciudad de Manizales. Pereira está en el séptimo lugar y Armenia está en el décimo lugar. Entonces, yo creo que el tema que más pone sobre como la urgencia a Pereira es el tema de salud y el tema de sostenibilidad ambiental. El índice de progreso social mide tres componentes. El segundo componente es un componente de bienestar social. Ahí es donde se mide todo el tema de salud y sostenibilidad ambiental. La intendente Yolanda Porra se destacó ante la Policía Ambiental y Ecológica del Área Metropolitana por su gran iniciativa de compartir y enseñar la importancia de realizar huertas escolares y caseras con la comunidad en general. Yolanda Porras, integrante de la Policía Ambiental y Ecológica del Área Metropolitana de Pereira, despertó su sentir por el cuidado del medio ambiente y la importancia de los cultivos y productos campesinos. Es por ello que desde hace 3 años viene instruyendo a los niños, comunidad en general y miembros de la institución a realizar huertas caseras y escolares, con el fin de tener una alimentación sana, buscar economía en los hogares y valorar las labores del campesino. Compañía con carabineros, con los colegios, con desarrollo rural y de Pereira, estamos haciendo unas enseñanzas para hacer las huertas escolares, las huertas caseras y entre todo incentivamos también a todos los policías, ya les hemos dado capacitación más de 400 policías para que se animen a hacer estas huertas escolares, ya que son muy importantes tanto en el colegio y en las casas. ¿Por qué? Porque es una manera de recrearse en los niños, de ocupar el espacio libre, de mirar otras alternativas de comidas sanas, son economía para nuestro hogar. Los niños aprenden a valorar muchísimo el trabajo del campesino y es terapia para toda la familia. Qué rico que nos comamos unas lechugas hechas por nuestras manos, ver el proceso es muy lindo, muy enriquecedor, es positivo para toda la gente que nos rodea enseñarle todo esto. La intendente Yolanda Porras no escatima esfuerzos y ocupa su tiempo de descanso para cumplir con su proyecto, porque manifiesta que la satisfacción más grande es ver la felicidad de los niños y las familias cosechar y disfrutar sus huertos. Por ello, Jennifer Henao García, estudiante de la institución educativa Hernando Vélez Marulanda, explica los beneficios de esta iniciativa de la Policía Ambiental y Ecológica. Los beneficios es la agricultura, porque si nosotros tenemos una agricultura en el colegio, tenemos una vida sana, porque es que los vegetales, las cosas sembradas son un buen producto que nosotros podemos tener. Digamos, la lechuga nos beneficia mucho a nosotros, porque es un vegetal que lo podemos sembrar, lo podemos comer, lo podemos hacer, y nos ayuda para cuidar el medio ambiente también, porque cuidando el medio ambiente podemos tener una naturaleza sana. La mejor información política de la región y los temas sociales actuales solo lo encuentran aquí en La Campana con Marco Antonio Pérez. Cordial saludo, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Iniciamos con el anuncio que hizo hoy el presidente Iván Duque con la terna entre la cual la Corte Suprema escogerá el fiscal ad hoc después de que se conociera un nuevo capítulo del escándalo de Odebrecht y que vincula al fiscal Néstor Humberto Martínez. Esta mañana el mismo presidente Duque, en la visita a las altas cortes, anunció cuál es su terna, integrada
por dos mujeres y un hombre, entre ellas la magistrada de la Corte Margarita Cabello, su secretaria jurídica Clara María González y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, de donde es egresado, el presidente Duque, Leonardo Espinosa. Tienen varios puntos en común. Primero, todos conservadores. Segundo, del ala uribista. Tercero, ninguno tiene experiencia penal, pero entre ellos escogerá la Corte Suprema quien ocupe el cargo de fiscal ad hoc. El próximo jueves se estarán reuniendo, pero dicen los entendidos que muy seguramente unos se declararán impedidos, otros no asistirán. En el tema del quórum tendrán dificultades, es decir, muy seguramente el tema del fiscal ad hoc se esté prolongando para el año entrante. De todas formas, el presidente Duque ya cumplió y presentó su terna. Segundo campanazo, y hablemos de temas locales, concretamente del Partido Liberal y sus aspirantes o precandidatos a la alcaldía de Pereira. Ya lo mencionábamos la semana pasada, Mario Marín ya se inscribió como candidato oficial. Y entre tanto, el candidato del sector del alcalde Juan Pablo Gallo, Carlos Maya, ha enviado varios comunicados a la dirección liberal, dirección municipal e incluso a la dirección nacional, pidiendo garantías y que se dejen claras las reglas del juego para escoger al candidato a la alcaldía de Pereira. Está pidiendo él una consulta abierta ciudadana, es decir, encuesta entre los ciudadanos. Seguramente él confía en que tenga buena aceptación y reconocimiento, pero dicen los entendidos en el Partido Liberal que esa decisión se tomará en consenso por los directivos, por las cabezas, por los parlamentarios del Partido Liberal, jefes acá en Risaralda, lo que no beneficiaría mucho a Carlos Maya. Es decir, empieza ese tira y afloje en donde está claramente perjudicado el candidato del gallismo. Tercer campanazo, y algunos otros candidatos a la alcaldía de Pereira ya madrugaron. En las calles pereiranas se ven grupos de jóvenes, tanto del aspirante Carolina Bustamante como de Mauricio Salazar, recogiendo firmas porque pretende llegar al primer cargo de la capital risaraldense por movimientos cívicos. Ya están recogiendo firmas. Poco a poco se van conociendo precisamente esas iniciativas, proyectos, nombres de los que quieren aspirar recogiendo firmas y por movimientos cívicos distantes de los partidos políticos tradicionales. Hoy suena en la campana Pereira, nuestra capital risaraldense, que ya desde esta semana prendió oficialmente su alumbrado navideño. Hermosas están la Plaza de Bolívar, el lago Uribe Uribe, el sector de la plazoleta de Ciudad Victoria y las calles céntricas. Durante estos días, propios y visitantes podrán disfrutar de ese alumbrado navideño que contagia de estas fiestas decembrinas de final de año. Muy bien por la capital risaraldense. Hoy nos suena en la campana el complejo eso sicarial registrado el fin de semana en Cartago, ya mencionado y registrado ampliamente por los medios de comunicación. Las autoridades han ofrecido cerca de 50 millones de pesos para dar con los responsables, pero más allá de eso es el tema preocupante, en donde de nuevo la actividad política de esta región se ve enlutada y ensangrentada. Actores al margen de la ley armados están empezando a incidir en el acontecer político previo a las campañas del próximo año. Cartago, norte del Valle, y esperemos que eso no se extienda hasta esta región del eje cafetero. Prontamente necesitamos reacción de las autoridades nacionales y regionales si se quiere tener tranquilidad en el proceso electoral regional que nos aprestamos a tener. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Toda la información del deporte y de la actividad física local y nacional a continuación con nuestro compañero Alexander Guarín.
Hola, buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en CNC Noticias. Hoy martes 4 de diciembre de 2018. Este fin de semana se va a disputar una importante y tradicional competencia atlética por las calles de la ciudad de Pereira. Aquí está toda la información para que se inscriba y participe de este escenario para el deporte y la familia. Este próximo fin de semana el atletismo se toma a las calles de la ciudad de Pereira con la carrera atlética Gobernación de Risaralda, Marco Tulio Castro. Quiero agradecerle por esta oportunidad, realizar una invitación a los atletas no solo de Risaralda, sino de Colombia entera, de la región, del eje cafetero, para que participen en este evento, un evento que tiene muy buenas expectativas. La organización que lo está realizando tiene una actitud positiva, por eso estamos acompañándolos. El día 9 de diciembre a las 6:30 de la mañana estará iniciando esta competencia. Las inscripciones se cierran el día 7 de diciembre y los kits de este evento se entregarán el día 8. Esperamos que la participación sea masiva. La información ya está circulando en las redes sociales y los invitamos que disfruten porque es un día para trotar, caminar, correr. Cada uno realiza este evento de acuerdo a sus capacidades. Las inscripciones están abiertas para las categorías que estarán en competencia y donde toda la familia tiene un espacio para sumarse a la fiesta de la actividad física. Se va a realizar primero una prueba de 15 kilómetros que es para categoría abierta hasta 39 años y ya las categorías Master A y B, que es hasta de 40 a 49 y de 50 en adelante, realizarán un recorrido de 10 kilómetros. Va a haber excelente premiación para todos los tres primeros puestos de cada una de las categorías y pues lo más importante de este evento es que vamos a hacer ejercicio, vamos a estar activos y vamos a disfrutar de las vías de Pereira, una ciudad hermosa, una ciudad de la cual los risaraldenses nos sentimos orgullosos de que sea nuestra capital y que pues es motivo de admiración por todos los otros departamentos del país. Sin duda, la carrera atlética Gobernación de Risaralda es la mejor forma de recibir la Navidad, donde se espera la participación de deportistas de toda la región. Tuvimos la posibilidad de compartir con algunas de las delegaciones que se encuentran en competencia por estos días en el Campeonato Nacional Infantil de Voleibol Femenino en la ciudad de Pereira. En Pereira se juega por estos días el Campeonato Nacional Infantil de Voleibol Femenino, con la presencia de 12 ligas de todo el país. Entre los equipos visitantes figura el de Santander, que regresa a la escena nacional tras 8 años de ausencia. La verdad, muy amable la gente aquí de Pereira, muy a gusto, con todas las atenciones y más aún en el torneo, donde es la primera vez que Santander viene a participar después de 8 años que no traíamos selecciones a participar. Entonces muy contentos y la verdad con ganas de dar un buen resultado también. Pues realmente nuestra liga hace poco volvió a surgir, hace 3 meses que volvió a surgir la liga, que tenemos el reconocimiento deportivo. Las chicas vienen simplemente con un trabajo de 1 mes y 1 semana para de preparación todos los días entrenando pues para poder asistir al torneo y no estar tan crudos. Otro de los equipos en competencia es la selección Tolima, que durante los 3 días de competencia ha mostrado un gran nivel, ratificando el proceso que se realiza desde la Liga Tolimense y los clubes del departamento. Bueno, nuestro proceso arranca aproximadamente hace unos 3 meses. Es un grupo que sale gracias al apoyo de varios clubes en el municipio de Ibagué, en el departamento del Tolima, donde pudimos darnos la oportunidad de seleccionar jugadoras que cumplieran con los requisitos aptos para participar de este evento. Hemos estado muy contentos, la verdad los resultados han sido medianamente positivos. De las fechas de ayer pudimos ganar 1, perdimos 1, sin embargo los resultados son muy positivos. Son niñas que en cuanto a la preparación, no es mucho lo que se lleva directamente, pero las ganas de hacer las cosas bien nos ha mantenido siempre arriba. Uno de los favoritos es Antioquia, que hace presencia con 2 equipos al igual que Risaralda. Los paisas ven en este torneo en Pereira la posibilidad de mejorar su nivel. Bueno, el nivel está aceptable, son equipos que están empezando en el voleibol,
Hay equipos de nivel, por ejemplo Valle, por ejemplo Antioquia. He visto Bogotá, está viendo muy bien a Cauca. Hay gente como con demasiado nivel. Ayer vi un partido muy bueno entre Tolima y Valle, un comienzo muy bueno para las niñas de Tolima, a quienes nos enfrentamos hoy. El Torneo Nacional Infantil de Voleibol Femenino en Pereira terminará el próximo sábado. Las jornadas diarias inician a las 7 de la mañana y Risaralda juega sus partidos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde, esperando contar con el apoyo de los asistentes al Coliseo Menor. Y por supuesto los invitamos a conocer toda la actualidad del deporte de la región. Este miércoles 5 de diciembre comenzarán las vacaciones recreativas en Manizales, programa realizado por la Secretaría del Deporte Municipal, del cual se benefician 6.500 menores de las zonas urbanas y rural, para quienes se dispondrá una variada agenda de actividades que permitirán una correcta ocupación del tiempo libre en Navidad. Niños hasta los 14 años de edad serán llevados desde los barrios y veredas hasta el bosque popular El Prado, en donde disfrutarán de todos los espacios del parque, incluyendo los atractivos mecánicos. Gozarán de transporte seguro y refrigerio, todo gratuito. Las vacaciones recreativas se extenderán hasta el próximo 30 de diciembre y los licenciados de CENCAF, Centro Comunitarios de Actividad Física, se encargarán de convocar a los menores de cada sector. Dentro del componente de actividad física, se organizan torneos en distintas disciplinas, aprovechando los diferentes escenarios deportivos de la ciudad, con lo cual se garantizan otras alternativas para los niños y jóvenes de Manizales durante la época vacacional. Dos medallas de oro y dos cuartos lugares obtuvo la lucha olímpica de Risaralda en el Campeonato Nacional de Mayores, clasificatorio Juegos Deportivos Nacionales 2019, que se realizó en Necoclí, Antioquia. Las medallas fueron un oro para Nabot Zapata en 55 kilogramos greco-romana. El otro oro fue para Gibran Salazar en 57 kilogramos estilo libre. Un cuarto lugar para Mateo Echeverry en 61 kilogramos libre. Y el otro cuarto lugar para Brian Echeverry en 67 kilogramos greco-romana. La lucha risaraldense culmina así una temporada cuyos resultados en todas las categorías lo volvieron a posicionar como un deporte destacado. El toque de distinción lo dio la participación de Diego Armando Zuluaga en los Olímpicos Juveniles en Buenos Aires, Argentina, y finalmente su buena participación en Juegos Intercolegiados Superate, donde sumaron 5 oros. Tras la euforia por el título del Atlético Huila en la Copa Libertadores de América Femenina, se ve empañada por lo que sería la destinación del premio en efectivo para el equipo masculino de la institución. Así lo dio a conocer la máxima referente del club e integrante de Selección Colombia, Yoreli Rincón, en las redes sociales. Hola, hola a toda la gente. Estamos aquí haciendo una escala en Venezuela, más de 7 horas de espera. Quería agradecerles infinitamente por todo el apoyo que nos han brindado, todos los buenos mensajes, las felicitaciones como de orgullo que han sentido por nosotras, por el Atlético Huila, por Colombia. Somos campeonas continentales, pero no crean que los campeonas femenino también les dan premio. Por ser campeonas nos ganamos $55,000, la cual nunca va a llegar a nosotras, lastimosamente. Eso llega al Atlético Huila masculino, quien es un presidente diferente al nuestro presidente Diego Perdomo, el femenino. Ese premio no va a llegar a nosotras, lastimosamente, y ahí es donde decimos que el fútbol femenino no da plata, sí la da, pero tampoco llega a nosotras. Entonces, sí tendremos un reconocimiento que lo da nuestro presidente Diego Perdomo, pero es del bolsillo de él, más no es nuestro premio ganado por ser campeonas de la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2018. Lastimosamente, pero ese es el fútbol femenino, ¿no? Gracias por todo.
Esa es toda la información deportiva que tenemos para ustedes en CNS Noticias, hoy martes 4 de diciembre de 2018. No se muevan porque después de este corte comercial continúa CNS Noticias con más información. Que tengan una feliz noche. Peluquería para hombres y mujeres, donde encuentras blower, barbería, manicure y pedicure y mucho más. Visítalos en el Centro Comercial Nueva Centro, ubicado en la calle 19, número 548, local 136. Y sea atendido por hombres profesionales. Carlos Good, innovación de tu belleza. El consumo de alimentos variados y nutritivos nos protege de enfermedades futuras. Evita el consumo de bebidas azucaradas, grasas y disminuye la sal en tus comidas. Consume frutas y verduras y bebe de 8 a 10 vasos de agua a lo largo del día. Evita el consumo de alcohol y cigarrillo. Realiza ejercicio mínimo 3 veces a la semana. Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la S Hospital Santa Mónica, comprometidos con hábitos y estilos de vida saludables. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica. Informes al 337-5810. En tus manos está protegerte a ti y a los tuyos de las enfermedades transmitidas por vectores. Lava y cepilla los tanques cada 5 días. Mantén limpios los floreros y otros recipientes con agua en tu hogar. No almacenes agua por más de 5 días en tanques, llantas viejas y otros inservibles. Controla los criaderos de mosquitos. Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la S Hospital Santa Mónica, comprometidos con hábitos y estilos de vida saludables. Aguas y aguas. El agua es vida, salud y alegría. El agua es bienestar. Nuestro orgullo. El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. Aguas y aguas de Pereira, cada gota cuenta. Es vital, responsables del futuro. Aguas y aguas, aguas y aguas, nuestra empresa. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. La Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa.
Buscando regular el uso de asbesto en obras públicas, la Asamblea Departamental de Risaralda, con la iniciativa del diputado Durges Espinosa, aprobó dicha ordenanza en defensa de la salud de los risaraldenses. Cuando un ingeniero, cuando un arquitecto, cuando una empresa licita con la Gobernación de Risaralda y se gana esa licitación y tiene que construir un colegio, tiene que hacer una cubierta, se le hace una recomendación para que no utilice en todo el proceso de construcción asbesto, dada la relación que tiene con el cáncer. Hay cerca de 77 países que tienen prohibido el asbesto. Se calculan al año muertes de 100.000 personas en el mundo por cáncer de pulmón relacionado con el asbesto. Mandar un mensaje de construcciones sanas, de que el asbesto, si bien no hay una prueba científica que genere cáncer, hay muchas pruebas de donde hay una correlación, y queremos que a futuro las obras de la Gobernación sean obras que generen salud y vida para todos los risaraldenses. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Legón Telecomunicaciones te trae Win Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían, ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Tu hogar es santuario de paz y tranquilidad. Cultiva la tolerancia y el respeto. Si no hay paz en tu casa, ¿dónde más podrás encontrarla? Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la S Hospital Santa Mónica, comprometidos con hábitos y estilos de vida saludables. Con la comunidad de Santa Rosa de Cabal estamos construyendo un sendero ecológico que conectará los barrios, los artesanos y la Italia. Luis Fernando Marín cuenta su experiencia. Hemos asumido la responsabilidad de cuidar el Guadual y hacer de él un lugar hermoso, atractivo y completamente sano para todos los habitantes del eje cafetero. Carder, biodiversa, sostenible y en paz. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. La temporada decembrina es una época para celebrar y decorar nuestros hogares. Por eso, año tras año, las tendencias navideñas se transforman. Para ello, tenemos a Juanpa Decoraciones, quien nos trae lo último en tendencias para este año. La Navidad es sin duda la época más esperada por muchos, pues en ella familias enteras vuelven a reunirse y es la temporada de fiestas, regalos y decoración para los hogares. Hoy, para el 2018 queremos llenar nuestra casa de hogar, nuestro hogar de varias cosas, de color, de la Navidad, con el tema de lo tradicional, sigue muy fuerte, el rojo verde, todas estas cosas como que nos enamoran de la Navidad, como es el pesebre, la Sagrada Familia, todos esos accesorios que cada vez que colocamos en nuestro espacio sentimos como el amor de la Navidad y el espacio se llena de felicidad. Mira, por ejemplo, en los colores, hablemos del rojo. Aquí al fondo nos acompaña un color que es blanco plata, que funciona muy bien en las casas modernas. También tenemos el dorado, dorado y blanco, pues como todos esos colores que invocan la Navidad y que le dan brillo a nuestros espacios. Bueno, año tras año las tendencias para la temporada navideña cambian. Por eso, junto a Juanpa Decoraciones, conoceremos cuál es la tendencia para este 2018. Definitivamente el rosado se robó toda la... Pienso que fue como el color más fuerte de la temporada porque lo combinamos con dorado, con blanco, con plata. Entonces nos dio como unos toques muy especiales a nuestro hogar. Este experto en decoraciones nos regala algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta para esta temporada navideña. Damos unos toquecitos de limpiar nuestro espacio, llenarlo de buena energía y que nos preparemos para finalizar el año y es darle gracias a Dios por todo lo que hemos vivido durante todo este año y que coloquemos algo de Navidad en nuestro espacio. No importa, puede ser un árbol pequeño, una luz, algo que nos inspire ese momento especial de la Navidad.
La Secretaría de Salud de Dos Quebradas, en conjunto con la Fundación Plataformas, realizarán la sexta versión del Festival del Condón este miércoles 5 de diciembre, con el propósito de incentivar la importancia del uso de los preservativos. Este miércoles 5 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, en la plazoleta del Centro Comercial El Progreso, se realizará la sexta versión del Festival del Condón en el municipio de Dos Quebradas, una alianza entre la Fundación Plataformas, la Secretaría de Salud y Seguridad Social y el Hospital Santa Mónica, con la que se busca promover la campaña Conocerse Más es Prevenir. De todas las personas pueden acercarse a recibir de manera gratuita preservativos y adicionalmente hacerse la prueba de VIH. Conocerse Más es Prevenir. El Festival del Condón se viene posicionando como una estrategia en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, el cual se conmemora el 1 de diciembre. Que hoy lo que preocupa, hacíamos un análisis, no son las personas que conviven con VIH y saben, pues hoy en día las condiciones y la calidad de vida de ellos es como una persona común y corriente cuando es detectado a tiempo, cuando se lleva el tratamiento como es. El problema hoy radica más o menos en las cifras que se daban a nivel mundial, que más o menos el 30%, el 28%, el 30% de las personas que tienen VIH y no saben que conviven con él. En ese tiempo, decía un experto que más o menos una persona puede convivir 10 años con VIH sin saber que tenga y no haya alguna manifestación, entonces ahí preocupa en esos 10 años cuántas personas puedo contagiar de una manera inconsciente porque no sé que la tengo. Entonces ahí la invitación, por eso lo importante que venimos trabajando en la alcaldía de Dos Quebradas, muchas actividades, entre esas una de las más importantes que es Emblema Ya, la que celebramos siempre en el marco de la celebración del día del Mundial de la Prevención del VIH, que es el 1 de diciembre, pues venimos haciendo lo que cada año trabajamos articuladamente con estas comunidades, estas organizaciones de bases comunitarias, que es el Festival del Condón, el cual para este año es la sexta versión. El evento contará con profesionales en diversas áreas, la toma gratuita de pruebas de diagnósticos para detectar anticuerpos contra el VIH, además de una feria de servicios, actos culturales y entrega de preservativos. Y con eso hemos llegado al final de nuestro compendio informativo para hoy martes. Recuerden, para nosotros es muy importante tenerlos a ustedes bien informados, así que síganos a través de nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Facebook, Instagram y en Twitter. A todos ustedes les deseamos una feliz noche.